La historia. Luego del ataque de la soberanía etíope por parte de las fuerzas armadas italianas en 1935, la Asamblea de la Liga de Naciones respondió, de acuerdo a lo dispuesto por el convenio de la organización, decretando la aplicación de sanciones económicas al gobierno italiano. Pero después de los acuerdos de los gobiernos de Inglaterra, Francia e Italia, fuera de la Liga, la misma organización se transformó en un instrumento para someter a Etiopía a las pretensiones italianas. Fuimos informados, recuerda el emperador, por nuestros delegados que se había tomado la decisión de llamar a todos los países a votar sobre la recomendación propuesta a los delegados, y teníamos la sensación de que todos estaban inclinados a traicionar a Etiopía sobre el levantamiento de las sanciones. México se opuso a los puntos de la proposición y se retiró de la reunión. Los países presentes fueron llamados en orden alfabético a votar. 44 votaron en apoyo al levantamiento de las sanciones. Etiopía se opuso y 4 países se abstuvieron. El 19 de junio de 1954, el emperador Haile Selassie I realiza una visita a México y se entrevista con el líder mexicano Lázaro Cárdenas. Frente al conflicto, no todos fueron traidores, no todos cobardes. En las horas oscuras, cuando los minutos se deslizan entre las manos sin poder detener la tragedia, cuando el corazón palpitante resuena en el pecho y se dilatan los segundos sin dar respiro entre latido y latido, una voz se levanta valiente en defensa del pacto y el derecho internacional, rompiendo el círculo de criminal silencio, haciendo frente a los desalmados conspiradores y sus cobardes cómplices de actitud pasiva. Fraternidad Internacional, el León de Judá en México. Etiopía no olvida que México se negó a reconocer los hechos consumados por las fuerzas italianas y que alzó la voz en defensa de la razón, la verdad, la justicia y el derecho. Con cabal exactitud, nosotros empleamos la palabra hermanos para referirnos a México y a los mexicanos, pues jamás olvidaremos la fraternal y viril actitud que la delegación mexicana desarrolló en defensa de los sagrados derechos de Etiopía. En aquellos momentos de nuestra milenaria historia como Estado, con más de 30 siglos de existencia soberana y independencia, la voz de México se alzó una vez más, generosa y valiente, dejándose oír para defender como esforzado campeón a Etiopía. Flotando en el ambiente que dejaron sus palabras, expresión del sentir de un pueblo convencido de que hay un Dios y una justicia inminente que no puede permitir la continuidad, del mal, ni avenirse a consolidar actos injustos, a todas luces contrarias a las más elevadas normas de la moral universal y incompatibles con las exigencias más simples de una convivencia internacional pacífica. Fue entonces cuando, hondamente conmovidos por la actitud del gobierno y el pueblo mexicano, nos propusimos venir un día a vuestra patria para con nuestra presencia hacerlos saber de los sentimientos de amor hacia vosotros, así como para la imperecedera amistad que de entonces y para siempre une a nuestro pueblo con el vuestro. Señor presidente, las elocuentes palabras que acaba de pronunciar nos llegan profundamente, pero no constituye la primera de las agradables emociones que hemos experimentado desde nuestra llegada a México, ni seguramente será la última. Las manifestaciones de simpatía con las que nos han recibido son, por su espontaneidad, testimonio indudable y por demás expresivo de las corrientes de afecto y comprensión que existen entre ambas naciones, determinadas en unas cosas por las semejanzas y en otras por la identidad de sentimientos y hasta de topografía de los dos países.
Habías dicho, señor presidente, que deseabas que nuestra estancia en vuestro país no sea grata y placentera. A ello debo contestar que tan cordiales y sinceros deseos son ya una realidad plenamente lograda. Lo que hemos visto hasta ahora y lo que de vuestro admirable país, de sus instituciones, de sus costumbres y de los sentimientos de sus habitantes sabemos por varias y fidedignas conductas, muestra el amor y simpatía que sienten por Etiopía. En todo y sin reservas, compartimos las esperanzas que han manifestado de que nuestro conocimiento directo contribuye eficazmente a estrechar las relaciones que existen entre nuestras naciones. Palacio Nacional, 21 de junio de 1954, Emperador Haile Selassie I.